En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer velas. Velas para regalar, para vuestra propia casa o para vender. Para ello necesitáis estos materiales. Todo esto lo he comprado en Resin Pro. Con el código El Rincón de Ángela tendréis un 10% de descuento. Os dejaré el enlace a la web debajo del vídeo. Y vamos a empezar con esta bolsa de medio kilo de parafina. Con la parafina obtendréis unas velas más duraderas, pero es un poquito más de trabajo. Tendréis que derretir la parafina al baño María. No sirve derretirla en microondas, pero eso sí, os van a salir unas velas muy duraderas. También tenemos esta cera que es de soja, 100% natural, igual que la parafina, y se puede derretir al microondas. Es cera de soja y es un poquito más fácil de trabajar que la cera de parafina. También vamos a necesitar unos moldes. Yo he elegido estos que también me van a servir para hacer jabón, redondos y cuadrados, para hacer velas redondas y cuadradas. También este envase en el cual podemos meter la cera y hacer una preciosa vela para regalar. Podemos hacer velas con el color natural de la cera o la parafina o echarle colorante. Yo he elegido el rosa y el azul, que mezclándolos me sale el violeta. Son unas perlitas como de cera con mucho colorante. Tiene mucha pigmentación. Y vamos a hacer velas de colores para que sea más divertido. Y como no, vamos a echarle un poquito de aroma. He cogido dos aromas diferentes. Uno que huele a flores y el otro que huele a rosas. Para que nuestras velas, cuando las encendamos, tengan buen olor. Necesitaremos también mechas. Mechas para poder hacer nuestras velas. Ya tenemos casi todo. Ahora vamos a utilizar vasitos de yogur que tenía yo para reciclar. Estos vasitos son de unos postres y aquí voy a hacer unas velas muy bonitas que, por supuesto, son para regalar. También como herramienta voy a necesitar un jarrito y unos palitos para mover la cera. Este jarrito es de cristal y lo podemos meter en el microondas. Con silicona caliente, esto es un truco. Voy a poner cada uno de las mechas en el centro del vaso. Le ponemos un poquito de silicona y ahí se aguanta perfectamente, porque lo he intentado con los palitos, pero al pesar tan poco se mueven. Así que esto es un truquito que, utilizando la silicona caliente, se nos queda la mecha justo en el centro y no se mueve. Hacemos esto en cada uno de los vasitos y también en los moldes de silicona lo podemos hacer, ya que la silicona caliente no se queda pegada, digamos, no se adhiere permanentemente a los moldes de silicona, sino que al despegar la vela lo vamos a poder despegar sin ningún problema. Otro truco es que podéis sujetar la mecha con una anilla de refresco. Si no tenéis ese circulito metálico, no pasa nada, ponemos una anilla de refresco y se nos sujetan perfectamente. Vamos a empezar con la cera de soja. Abrimos el paquete y vamos a volcar un poquito de cera en el jarrito de cristal. Como podéis ver, viene en forma de perlitas y vamos a llenar la jarra. Tenéis que utilizar un recipiente adecuado para microondas. Lo vamos a llenar de perlitas y vamos a derretirlas. Vamos a poner un poquito de colorante de perlitas de esta. No controlo mucho qué tal pigmenta este colorante. Creo que le damos un minuto, minuto y medio y lo movemos para ver cómo va quedando. ¿Veis? Ya se está derritiendo la cera y creo que me va a quedar el color que yo quería, que estaba buscando, fucsia fuerte. Ya está derretida, como veis, la he tenido unos 3 minutos. Ahora es el momento de echar el aroma a lo que queremos que huelan nuestras velas. Este de rosas, echamos en el manual, ponía unas gotitas, pero a mí me gusta que huela. Yo he hecho un chorrito y lo muevo para que la vela huela bastante. Me encantan las velas de olor. Y vamos a llenar este recipiente. Este es de los de cristal, el más grande. También voy a llenar algunos de los pequeños, aunque solo me da para medio, pero bueno, medio, y luego echo, cuando esa cera esté dura, pondré otro color y así haré una cera bicolor. Como este jarrito que tengo es muy pequeño, es equivalente a una taza, vamos a hacerlo por partes, poco a poco.
El proceso ya lo habéis visto, llenar la jarrita con cera, lo derretimos, bueno, ponemos un poquito de colorante, si queremos lo derretimos, después le echamos el aroma y a llenar los moldes. Fijaros la vela que hice anteriormente, ya está seca y ahora voy a añadir otro color por encima. Me va a quedar una vela de dos colores, el mismo aroma, pero dos colores diferentes. Y como el proceso ya lo habéis entendido, ahora vamos a divertirnos. Ahora he hecho un poquito de cera color azul y le voy a echar el otro aroma que tenía, que era de como una especie de jazmín, flores. Lo movemos muy bien y a llenar velitas. Ahora vamos a empezar con la parafina. Es un proceso un poco diferente. Llenamos una taza de parafina y la ponemos al baño María. Este componente, la parafina, es un poco más sólido, digamos. Tarda un poquito más en deshacerse. Mientras se deshace la parafina, que tarda un poquito más, como veis, se ha quedado muy larga la mecha y le voy a cortar para dejar un par de centímetros. Estas velas están ya terminadas, pero vamos a continuar con las de parafina. Por fin se derritió la parafina y ahora le vamos a añadir colorante. El proceso básicamente es el mismo, lo que cambia es la forma de derretir la cera y la parafina. Ponemos un poquito de aroma, lo movemos y a llenar moldes. La parafina se enfría antes, como podéis ver que la jarrita, fijaros que ya se está enfriando la zona que toca con el cristal. Pero bueno, eso es simplemente rascarlo, volver a derretirlo y podemos seguir utilizándolo. Una vez enfriada la cera, ya podemos sacar nuestras velas del molde. Fijaros qué fácil. Aunque os parezca que no, este vídeo tiene bastante utilidad, porque podéis comenzar vuestro propio negocio haciendo velas, añadiendo hierbas aromáticas del campo, aceites esenciales diferentes, colores diferentes. Y la verdad es que se disfruta un montón, es muy divertido. Aunque parezca que no, probadlo. Voy a cortar la mecha de algunas de las velas que me ha quedado muy larga y no me gusta, queda más bonita, un poquito más pequeña. Y fijaros cuántas velitas me han salido con dos bolsas de medio kilo. Para vender, para regalar, para ti misma, para tu casa. En fin, espero que te haya gustado este vídeo, a mí me ha resultado súper entretenido. Si es así, déjame un comentario, dime si lo has hecho alguna vez. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo y además un código de descuento de un 10%. Y nada más, ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!